Mediante diligencia de allanamiento en una residencia del barrio Rodeo en la capital boyacense, la Policía Metropolitana de Tunja logró la captura de un hombre de 53 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La incautación de 177 dosis de bazuco que están en un promedio en el mercado avaluadas en 265 mil pesos y una gramera, la cual utilizada pues para dosificar esta sustancia estupefaciente y una pistola de fogueo. Aquí quiero indicar varios aspectos de interés. Esta persona estaba disfrutando o tenía el beneficio de la detención domiciliaria y continuó delinquiendo. Se trata de un ciudadano de 53 años de edad con antecedentes judiciales por el tráfico de estupefacientes, comercialización, porte ilegal de armas y aparte de esto, pues también por comercializar justamente sustancias prohibidas. El capturado fue puesto a disposición de un juez municipal, quien legalizó las diligencias adelantadas, decretando detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario.